De Campos Bermejo, que es natural de Torrecilla, que nació el día 30 de abril de 1960 y... que ha escrito no sé cuántos libros, ni se acuerda. Entonces, ahí en la entrada tenemos unos cuantos, os animo a comprar algunos. Yo he venido a algunos de ellos, no porque es imposible, no tengo tanto tiempo como él para escribir. Pero por 10 euros, 11 euros, libros buenísimos. El último, Esquerri Casco, se llama. Gracias, el último Casco. Que es lo que nosotros le decimos a él y a todos los compañeros que han venido de él. Pues este buen señor es religioso, religioso camino. Es delegado general de España. O sea, con toda autoridad, de la cuenta. Es experto en humanización de salud, en duelo, en bioética, director máster en consult, es de posgrado en duelo, en humanización de la salud, en centros asistenciales San Camilo Tres Cantos. De hecho, su tesis doctoral la hizo la pastoral de la salud, en Roma, ¿no? El libro se ha escrito en cantidad, un montón de todo. Viaja muchísimo, yo no sé cuándo duerme este hombre. En América va a dar muchas conferencias. En fin, bueno, es una persona muy importante. ¿Sabéis lo que es esto? Lo explico yo, lo explico ahí. Yo creo que todos hemos sido un poco pañuelos rojos por su resiliencia, ¿no? Nos caemos, nos levantamos. Eso creo que le damos el título de su próximo libro. Pues sin más, por favor, un fuerte aplauso. Muchas gracias, Sociedad. Me ha tocado este tema, espiritualidad de la gente de Pastoral de la Salud, y voy a elegir un tema particular dentro de él, que es la esperanza. Así que voy a hablar un rato y después abrimos el diálogo moderados por quien corresponda, ¿no? Pues en estos últimos años, qué bien que se está hablando cada vez más de posibles vínculos existentes entre espiritualidad y salud. Espiritualidad y salud. Hombre, siempre hemos reconocido que existían vínculos y por eso pues las diócesis, y aquí la Diócesis en concreto, pues se encarga también de coordinar la atención espiritual y religiosa en los hospitales públicos, porque hay un marco en el mundo de la salud sanitaria que reconoce la importancia de la atención espiritual. Pero en estos últimos años, cuando hablamos de espiritualidad y salud, no pensamos solo en los servicios religiosos de los hospitales públicos o privados o residencias, sino que estamos hablando también, fijaos, de la dimensión espiritual, no solo la asistencia religiosa, sino la dimensión espiritual. Y se habla también de inteligencia espiritual. Fíjate, después del tirón de inteligencia emocional, ¿no?, del año 96, de Daniel Goleman, un periodista y psicólogo norteamericano que puso de moda esta expresión, pues ahora se habla también de inteligencia espiritual. Y se habla de necesidades espirituales, lo mismo que se habla de necesidades físicas, necesidades psicológicas, y se habla de síntomas espirituales. Estas letritas están muy pequeñas, las siguientes más grandes, porque solo son flashes. Síntomas espirituales, ¿qué te parece? Esto es nuevo, ¿eh? Síntomas espirituales. Y se habla de sufrimiento espiritual, no solo de dolor físico y sufrimiento psicológico, sino también se habla de sufrimiento espiritual, por ejemplo, como síntoma refractario para justificar la sedación paliativa al final de la vida. ¿Qué expresión? Sufrimiento espiritual. Y se habla de diagnóstico espiritual. Fijaos cuántas parejas, binomios entre espiritualidad y salud. Se habla de afrontamiento espiritual de la enfermedad y del morir y de la salud. Se habla de cuidado espiritual, no solo de atención espiritual, sino de cuidado espiritual. Se habla de bienestar espiritual, se habla de competencia espiritual para el acompañamiento. Diríamos, bueno, pues sobre lo que me han dicho que hable, si navegáramos e investigáramos, parece que es un tema que se está poniendo más en el mundo de los intereses del mundo sanitario, ¿eh? Cuando pensamos la salud, pensamos también cuántos vínculos hay con la dimensión espiritual. Sabemos todos, y lo habremos oído y dicho, vosotras y nosotros, más que yo, a lo mejor, que lo espiritual es más amplio que lo religioso, ¿verdad? Lo espiritual refiere al mundo del sentido, de la trascendencia, de los valores, del misterio, y lo religioso refiere al mundo de las creencias, de la pertenencia a un grupo. Los que estamos aquí pertenecemos
digo yo, todos al grupo de los católicos, pertenencia, celebración, ritos, códigos morales. Bueno, lo espiritual es más amplio, lo religioso es un modo de cristalizar la dimensión espiritual. A mí me gusta pintarlo así, como para decir, mira, en lo religioso no se agota lo espiritual, sino que hablar de la espiritualidad es hablar mucho más, no en contra, sino lo incluye, mucho más de lo religioso. Bueno, hablar de la espiritualidad en el agente de pastoral de la salud, yo creo que podría tener muchas entradas. Todo está en la introducción para centrarme luego en el tema de la esperanza, ¿eh? Esta va a ser la cuestión. Por ejemplo, para hablar de espiritualidad tendríamos que decir, ¿pero qué entendemos por salud? ¿No? ¿Solo lo del cuerpo? ¿O la salud es más una experiencia biográfica, ¿no?, de armonía y de sentido? Y eso es espiritualidad, no solo equilibrio en las funciones del cuerpo o de la mente, ¿no? La salud física, la salud psiquiátrica. La salud es mucho más, o menos desde el punto de vista antropológico, y mucho más desde el punto de vista cristiano. Hablar de espiritualidad y salud nos tendría que llevar también a pensar en una sana teología del sufrimiento. Quedan lejos, espero, aquellos tiempos en los que desde algunos púlpitos se hablaba del sufrimiento como camino de santidad, como una moneda de cambio, algo que ofrecer y presentar a Dios, como si Dios quisiera el sufrimiento como ofrecimiento. Bueno, hoy afortunadamente se ha purificado mucho la teología del sufrimiento, y hablar de espiritualidad tendría que llevarnos ahí, a dar por hecho o masticar una sana teología de la salud y del sufrimiento. También una cultura del encuentro. Me parece que entre los objetivos de Daneuska están estos: promover una pastoral de la salud, no solo centrada en lo celebrativo, en la dimensión pascual y sacramental, que es el punto de llegada, uno de los puntos de llegada del acompañamiento pastoral, sino también promover esa cultura de la escucha, de la narración, del sufrimiento, porque escuchar es terapéutico para los dos, para el que escuchamos y para el que escucha. En el fondo hay una hospitalidad bidireccional que nos hace vivir más sanos si escuchamos a quien narra su sufrimiento. Bueno, hablar de espiritualidad y salud, de la gente pastoral de la salud, nos tendría también que llevar a considerar la importancia de la dimensión celebrativa, del mundo ritual y, por supuesto, del mundo de los sacramentos. Y siempre, en contexto católico, no habría que olvidar nunca la centralidad de Jesús. Es Él el que se hace presente misteriosamente a través del Espíritu que vamos a celebrar su venida dentro de unos días. Bueno, después de esta introducción, para justificar que hablar de espiritualidad de la gente de pastoral nos tendría que llevar a muchos rincones, yo me voy a centrar en uno que he elegido para esta tarde, que me parece que tiene mucho sentido en este contexto, no sé si pospandémico, creo que no, pandémico, sobre todo si miramos con ojos de globalidad, porque basta pensar cómo estamos en la India o cómo estamos en América del Sur, yo que me relaciono con los diferentes provinciales, pues madre mía, cómo está la realidad, aunque aquí parezca que estamos mejorando y nos atrevemos a quitarnos las mascarillas en algunos lugares. Bueno, pues vamos a hablar de esto que el autor de la carta a Pedro escribe de una manera así de explícita. Les dice a los lectores, les dice a los destinatarios, estad siempre dispuestos a dar razón de vuestra esperanza. Y esta tarde, este ratito que vamos a pasar juntos, me voy a centrar en qué consiste esa esperanza que tanto necesitamos ahora, que estamos más desesperanzados, no sé si desesperados, pero probablemente más desesperanzados, con los ánimos más bajos después de todo lo que hemos pasado o estamos pasando. Yo también estuve en el hospital una semanita solo, pero vaya, ya me manejé mi idea de que efectivamente el viento, el huracán, podría arrasar también conmigo. ¿Qué significa eso de dar razón de la esperanza? ¿O qué significa? No sé si conocéis esta palabra, porque yo la he descubierto hace muy poco. Conocía la contraria de describir a un paciente, el doctor lo ha desahuciado, ¿verdad? Quiere decir que le ha dado como destinatario de ya no tiene esperanza. Sin embargo, sí que existe esta palabra, que, como digo, la he conocido hace unos meses solo, ¿no?, que es auciar. ¿Qué te parece? Auciar, que significa esperanzar, dar esperanza. En el fondo, responder a esa exhortación del autor de la carta a Pedro, ¿no? Estar siempre dispuestos a dar razón de vuestra esperanza para esperanzar, para animar, para dar confianza. La palabra auciar podría darnos mucho de sí, y eso en el fondo es la que me voy a hacer, en la que estoy ya centrado, ¿no? Y la pregunta sería, ¿pero alguien ha estado en el futuro y en concreto en el más allá para saber si tenemos razones para esperar? Y en todo caso, como agentes de pastoral en el contexto de salud,
¿Qué significa eso de dar esperanza? Uno de los grandes riesgos es que esta expresión se agote en palabras bonitas de hay que tener ánimo, ánimo mujer, tú confía en Dios, y los tópicos de siempre que terminan siendo poco, que anuncian poco, que dan poca esperanza, sino que más bien son refugios que hemos aprendido para escondernos en medio de la ansiedad que nos produce el encuentro con el sufrimiento ajeno. ¿Alguien ha estado en el más allá de la pandemia, en el más allá de la muerte, para saber si tenemos motivos por los que dar razón para tener este dinamismo de la esperanza? Y en todo caso, ¿qué significa la esperanza? Pues estas son las preguntas, ¿no? Yo creo que sí, que alguien ha estado más allá de lo que estamos viviendo y del presente, incluso de la muerte. Más allá, alguien, hemos estado un poco más allá de lo que nuestros ojos ven, de lo que nuestros sentidos perciben. Hemos estado un poco más allá de lo que oímos, más allá de lo que oímos, más allá de lo que percibimos, y por eso podremos dar, en cierto sentido, razón de nuestra esperanza. Bueno, centrado el tema, voy a seguir este esquema. ¿Pero qué es eso de la esperanza? ¿Y si la esperanza fuera una engañufla? ¿Y si fuera una palabra con la que, a la que nos agarramos cuando estamos desesperados, desesperanzados, o cuando queremos de alguna manera transmitir un poco de ánimo y no sabiendo qué decir, pues hay que tener esperanza? Lo convertimos en un imperativo. ¿Cómo es la esperanza? Me apasiona particularmente este tema porque creo que en el contexto eclesial en el que estamos, si tuviéramos que hablar del amor, encontraríamos libros enteros sobre la caridad y otras formas de amor, ¿no? Si tuviéramos que hablar de la fe, encontraríamos libros enteros sobre tanta teología y contenidos de dogmática o de cualquier otro punto de vista. Hablar de la esperanza en el contexto de salud y en general en la vida cristiana, creo que es un desafío mayor. Como que entre los teólogos se dice que después del Concilio Vaticano II en Alemania, donde estaban los buenos teólogos, los despachos y en los que trabajaban la escatología, ese ámbito de la teología donde se debería pensar, los novísimos, las categorías más vinculadas con la esperanza, estaban cerrados. Y efectivamente creo que es que realmente hablamos poco de la esperanza. Por eso esta pasión mía de esta tarde de decir. Así es que, ¿cuáles son las características? ¿Cómo es la esperanza? Si podemos decir algo en relación al coronavirus, a los ritos y en particular al duelo también, ese que nos está tocando elaborar pues, de esta manera tan rara como nos encontramos también aquí ahora. Así que centrados en la esperanza, comparto con vosotras y vosotros un fragmento de un libro que leí hace años que dice así, dice, mire, por boca de un enfermo, decía el enfermo, dice, mire, lo he descubierto en estos meses, la esperanza es como la sangre, no se ve, pero tiene que estar, la sangre es la vida, así es la esperanza, es algo que circula por dentro, que debe circular y te hace sentir vivo, si no la tienes, estás muerto, estás acabado. No hay nada que decir. Cuando no tienes esperanza, es como si no tuvieras sangre. Quizás estés entero, pero estás muerto. Así es. Bueno, esto ya es decir algo de la esperanza, ¿eh? Es como, es decir, mira, no se verá, pero tiene que estar. Y si no estás, date por muerto. Si no tienes esperanza, date por muerto. De hecho, pues en a la puerta del infierno de Dante, ¿qué es lo que dice? Sino dejar aquí toda esperanza, ¿no? Según el autor. Bueno, decía Aristóteles que la esperanza es el sueño del hombre despierto, o sea que no es una gañufla, sino que es el hombre despierto que sueña, anhela, desea, proyecta, no lo sé, pero en todo caso, sin, sea una proyección o no, sin esperanza estaríamos muertos. Y hoy quiero hablar de la esperanza en este sentido, la esperanza como dinamismo o como desafío para acompañar en el sufrimiento y en el momento en concreto en el que nos encontramos. Nos ha faltado quien ha hablado del principio compasión, hay un libro ahí afuera en la librería, y de otros principios, también del principio esperanza, en clave comunitaria, la esperanza de los pueblos, no solo la esperanza del individuo que está enfermo o que ha perdido a un ser querido y está mal, sino la esperanza colectiva, sobre todo de los pueblos más empobrecidos o de los colectivos más empobrecidos. O vosotros que entráis, abandonad aquí toda esperanza, escribe Dante Alighieri en El infierno. Así que no tener esperanza sería algo así como estar en un infierno. No tener esperanza, si parafrasear, sería algo así como estar en un infierno. Y del infierno se van, de este infierno de la desesperanza, se van muchas personas al año
estáis pensando conmigo, 4.000 en España al año se van del infierno de la desesperanza y se suicidan. Tocan más de 10 al día. ¡Qué barbaridad! Antiguamente, en contexto católico, se decía que los que se suicidan iban al infierno. Era un modo de querer expresar algunos significados. Hoy se dice que los que se suicidan se van de un infierno. Estaban en un infierno y se van de él porque estaban desesperanzados. Y sin esperanza no se puede vivir. ¡Qué desafío tan bonito y tan grande el de dar razón! Dice el autor de la carta a Pedro, da razón de nuestra esperanza. En España, qué bien que tenemos algunos autores que han pensado mucho sobre esto, y voy a tirar de algunos de ellos, además de algunos filósofos, Gabriel Marcel, ¿no?, y algunos teólogos, por ejemplo, Molman, teólogo protestante, pero que es el gran teólogo de referencia sobre la esperanza. En España tenemos un médico, teníamos, porque murió hace unos años, yo lo conocí, compartí con él alguna mesa como esta de esta tarde, ¿no?, Pedro Laín Entralgo, médico, humanista, filósofo, tan estudioso del poder terapéutico que tienen las palabras, por ejemplo, ¿no?, y la retórica, y tan estudioso de la antigüedad clásica, que sería súper interesante acudir a él en ese sentido. Pedro Laín Entralgo estudió en la esperanza como médico que era también, ¿no?, y no solo como filósofo. Y para él, vamos a tirar de él en alguna cosa, para él la esperanza es también lo propio de los animales, fijaos. Dice, el animal, o sea, no es solo un dinamismo humano. Si pensamos en los animales, ahí les tienes esperando siempre. ¿Qué esperan? Pues a la presa para alimentarse y sobrevivir, o al enemigo para defenderse y no ser pasto del alimento de los demás, del más fuerte, ¿no? O sea, también el animal está siempre en esta clave de esperar. Así también el ser humano. Solo que en el ser humano, pues él distingue tres tipos de esperanza. Que es más fácil en francés. Alguien me ha saludado antes, porque francés, no me acuerdo quién. Y es, debe ser más fácil, ¿no? Attendre, espoir y esperance. Que sería esperar, aguardar, esperar y la esperanza en sentido cristiano. Es bien interesante masticar esto, porque si no nos quedamos con categorías tan importantes, tan relevantes como esta, nos quedamos sin nada que decir. Bueno, la Entralgo dice, pues mira, la esperanza es así como una escalera, admite grados, ¿no? Y hay un primer nivel de esperanza, que es lo que hacemos todos, pues cada día lo hacemos. Ponemos la cazuela en el fuego, ¿y qué hacemos? Esperar, ya está el verbo, esperar. A lo mejor diríamos, es un nivel de esperanza que es muy, 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 muy primario. Aguardamos a que hierva el agua, confiados en que hervirá. Bueno, pues esto ya forma parte del dinamismo de la esperanza. Aguardar, como si vamos a una estación o a un aeropuerto, pues decimos, vamos ahí a la estación del tranvía, pues hasta que llegue lo que hacemos es esperar, aguardar, un primer nivel. Dice la Entralgo, hay otro nivel de la esperanza que es también bien interesante y que va camino de la humanización de este dinamismo, que por ejemplo podría estar en boca de un joven estudiante que dice, espero, la palabra, acabar la carrera. Y alguien adulto con experiencia como nosotros que estamos aquí podríamos decir, pues ya puedes estudiar. Interesante, porque no es como antes, espero que hierva el agua, que depende solo de que pase el tiempo y se produzca el efecto, ¿no? Sino espero acabar la carrera, espero que crezca el árbol, y alguien podría decir, pues lo tendrás que podar, lo tendrás que regar y a lo mejor plantar si todavía no está plantado, ¿no? Este es un nivel de la esperanza bien interesante que nos hace caer en la cuenta de que hay un tipo de esperanza que para que se cumpla lo que contiene en el mundo del deseo hace falta el concurso personal. No se va a producir lo que esperamos si no hacemos algo. No va a crecer el árbol si no le ayudamos podándole y regándolo, no, al menos algunos en nuestros jardines. No voy a acabar la carrera si no me aplico. O sea, hay una parte de realización, de cumplimiento de la esperanza que depende del que espera. Tiene que hacer algo para que se cumpla. Hay un tercer nivel de la esperanza, que esta es más, propiamente, más de densidad antropológica y teológica, que es un hábito, dicen los filósofos, de segunda naturaleza, en virtud de la cual el ser humano confía. Y esta es la primera característica que vamos a decir
arreglo seguido de la esperanza. Confía en las realizaciones más hondas del ser humano. Por ejemplo, espero, puede decir un papá, espero ser un buen padre, espero ser una buena madre. Esto ya es una esperanza que tiene una densidad mucho mayor que la anterior, la de espero que crezca el árbol, o la anterior, espero que hierva el agua que he puesto en el fuego. Bueno, pues en realidad la esperanza humana de la que tenemos que dar razón como agentes de pastoral no es una esperanza superficial del primer nivel exclusivamente. Espera y con el tiempo la salud volverá. Es una esperanza en la que va a ser importante concurrir también nosotros para que se haga posible lo que queremos. No va a ser solo la salud como un proceso biológico. En nuestro caso es una experiencia biográfica más que biológica la salud, ¿no? Y en último término, la esperanza en clave cristiana que queremos dar razón de ella va a tener que ver también con este tercer nivel de entregarse y de abandonarse en clave de fe para nosotros en Dios. Dice Laín Entralgo que la esperanza, además de ese autor que nos decía que es como la sangre, ¿no?, que está circulando y si no estás muerto, dice que es un constitutivo de la existencia humana. O sea, nos pertenece a nosotros mismos como el pensamiento o como el amor. Y lo mismo que el ser humano no puede no pensar, ¿no?, al menos despierto, pues no puede no esperar. No podemos pensar en ser humanos sin este dinamismo. Estaríamos muertos, ¿no? Como el hombre no puede no pensar, de igual modo no puede no esperar. Podríamos decir, vivo, luego espero. Pienso, luego existo. Vivo, luego espero. En la antigüedad clásica, la esperanza no era una virtud positiva, sino era un mal. Era así visto por algunos filósofos. A lo mejor nos suena el mito de Pandora, ¿no? Los dioses hacen que se abra la caja de Pandora y se vayan, según la versión, todos los bienes o todos los males. Y la última que se fue es la esperanza. Y desde entonces, pues en la sabiduría también se dice esto. La esperanza es lo último que se pierde, cuyo origen es este mito de Pandora. Para los griegos, en el fondo, es un consuelo, y dirían con una cierta argumentación, es una desgracia, porque el que espera trabajo es porque no lo tiene, el que espera la salud es porque no la tiene, el que espera ser rico es porque es pobre, con lo cual diría una esperanza, también lo decía la sabiduría popular de mi abuela, que decía, es el pan de los pobres, ¿no? Otro modo de decir es, pues lo que tienen, lo que no tienen, lo que tienen ya tienen en realidad, no necesitan el deseo de lo que en realidad ya han conseguido. Bueno, es un dinamismo, nosotros entendemos que es un valor y una virtud, nada menos que teóloga, de las tres, ¿no?, de la que queremos dar razón en nuestro mundo de acompañamiento, no con palabras superficiales, sino intentando también masticar lo que ello pueda comportar, que es lo que nos estamos proponiendo. En el mundo de la reflexión filosófica, teológica, pastoral, también ha habido algunos que han dicho, mira, cuentos chinos, esto de hablar de la esperanza es una engañufla, es un consuelo superficial que nos viene bien a todos como una especie de mecanismo de defensa, pues una especie de optimismo superficial, ¿no? Y si fuera una engañufla, por ejemplo, nuestra esperanza en el más allá, nuestra esperanza en Dios, nuestra esperanza en la resurrección de la carne, decimos en el credo, y si fuera una engañufla, y los famosos maestros de la sospecha, pues de eso se han encargado, de decir que Dios y la vida eterna, digamos, el contenido máximo de nuestra esperanza, no son más que una ilusión, una proyección, un consuelo para sobrevivir, porque como estamos mal, pues nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y si fuera una engañufla, por ejemplo? ¿Y si la esperanza fuera esa confianza de que a las 2:30 pase algo, pero justo ese día en que a las 2 se convierten en las 3 y por lo tanto las 2:30 no van a existir? Pues vaya engañufla, un engañaniños, ¿no? ¿Y si la esperanza, en términos espirituales, en términos cristianos, fuera una engañufla que nos hemos aprendido a decir, cuentos que nos hemos aprendido a decir para consolarnos en medio de la enfermedad, para los que tenga sentido confiar en que va a ir bien y también para los que en realidad se sabe o se espera que vaya mal? Bueno, pues un teólogo que sabéis que murió hace muy poquito, Haskin, respondía a esta, un gran filósofo, un gran teólogo, más allá de sus disputas y sus divergencias en el campo de del pensamiento con otros teólogos referentes o compañeros de estudios, ¿no? Él decía,
a este respecto. Decía, respondo que también es, naturalmente, expresión de un deseo. La esperanza es también expresión de un deseo. Y él añade, pero ¿qué instancia me puede prohibir el deseo de que con la muerte no acabe todo? Que es el último muro para la esperanza. Dice, la esperanza, la persona humana, es innegablemente un ser de deseos. Deseamos. Deseabais venir esta tarde para que esto nos hiciera bien. Deseaba yo llegar a Vitoria a lo largo de horas y en estos días pasados pensando en vosotras y vosotros. El ser humano es un ser de deseos. La persona es innegablemente un ser de deseos. Un ser finito con infinitos anhelos. Que encuentra y vuelve a buscar. Conoce y de nuevo duda. Goza e incluso el mismo gozo sigue satisfecho. Todo gozo requiere eternidad, quiere profunda, profunda eternidad. Prácticamente, Haskin dice, si fuera una gallufla, como dicen esos maestros de la sospecha, ¿quién me impide a mí vivir también de lo que de bueno tiene este dinamismo del deseo que tan saludablemente lo cultivo y lo experimento en mi propia vida? Bueno, si fuera una gallufla, estamos también dando un poco de voz a los que protestan contra este dinamismo sobre el que nos vamos a preguntar cómo es y cómo ser testigo de la esperanza en el mundo de la salud y del sufrimiento y del dolor por la pérdida de un ser querido. No sé si ha caído en vuestras manos, en vuestros oídos alguna vez la biografía o la referencia de este hombre, Tim Gennar. ¿Conocéis? Tim Gennar debería de vivir no muy lejos de aquí, en el sur de Francia. Pues os cuento muy brevemente algunos rasgos de su biografía que en ciertos contextos se ha hecho famoso, o al menos yo también intenté contribuir a que no fuera porque escribí un libro partiendo de su experiencia. Os digo de él. Cuando tenía 3 años, la madre de Tim lo ató a un palo de la electricidad y lo abandonó en medio del bosque, a los 3 años. Dormía desnudo en la caseta de su perro cuando tenía 4 años. A los 5, precisamente el día de su aniversario, su padre le propinó una paliza brutal que lo desfiguró. Le rompió las piernas y la nariz. Estáis atentas y atentos, ¿verdad? Ya van 3 o 4 experiencias como para vivir desesperanzado o desesperado, no sé cómo. No sabe casi ni hablar. A los 7 años ingresa en un orfanato y padece maltrato por parte de la institución, lo que le faltaba. A los 9 años, también el día de su aniversario, fracasa en su intento reiterado de suicidarse, solo con 9 años. A los 11, entra en el correccional después de haber sido acusado injustamente de incendiar el granero de una granja donde estaba acogido. Se incendió el granero, lo acusan a él, aunque él no había tenido nada que ver, sino que había sido otro niño y además en el juego. A los 12 años se fuga. Ojo, vaya historieta, ¿eh? Es su biografía. A los 13 años es violado por un señor elegante de los barrios parisinos, lo que le faltaba. A los 14 años es prostituido en Montparnasse, también en la ciudad de Francia. Y después de estos hechos que os he dicho de su biografía, que no es un cuento chino, es su biografía, os pregunto, ¿qué hipótesis biográfica? Diríamos, ¿qué le cabía esperar? Que es nuestra palabra de esta tarde, ¿no? ¿Qué le cabía esperar a este hombre al que la vida no ha hecho más que darle garrotazos de esta envergadura, ¿no? Uno, otro, ¿qué le cabe esperar? Si yo os dijera, pues terminó muerto debajo de un puente, pues más de uno de nosotros podríamos decir, pues no me extraña, caramba, porque de tales palos, pues tal destino podríamos esperar con razones, ¿no? De tales desgracias acumuladas, tales destino, y diríamos, no me extraña. Bueno, pues Tingena no terminó mal. Vive en el sur de Francia, como os decía, tiene algún año más que yo, es autor del libro muy interesante, Más fuertes que el odio, Más fuertes que el odio, que si alguna vez lo buscáis lo podéis, que no os asuste que tenga varias portadas, porque ha habido varias ediciones en varias editoriales, ¿no? Más fuertes que el odio, es padre de familia, de 4 hijos, se dedica a cuidar niños y niñas abandonados y maltratados, ha creado la asociación Altruism y es apicultor y colaborador del Tour de Francia de ciclismo. Y dan ganas de preguntar, ¿y qué tenía o qué tiene este hombre que no tengan los demás? Que no le haya llevado a terminar tirado, drogadicto, asesino, maltratador, él también como
como hubiera cabido esperar si fuera verdad la sentencia de tal palo tal astilla, ¿no? ¿Qué le ha pasado a esto? Bueno, es un ejemplo de resiliencia, que no la tuvo siempre en toda su vida. Durante mucho tiempo que estaba ingresado en el reformatorio, su gran esperanza, fijaos cómo la esperanza tiene colores diferentes y se va significando de manera diferente según avanza el tiempo y avanza la biografía de una persona, ¿no? Su gran esperanza para no suicidarse en el reformatorio era salir para matar a su madre, que había permitido toda aquella vida que vivió de pequeño, ¿no? Algo sucedió en su vida para que el contenido de la esperanza, en vez de ser a ver si sobrevivo y me vengo, sea otro diferente y se haya convertido en un ejemplo de altruismo, de solidaridad, de ayuda. Ha sacado de la experiencia de adversidad posibilidades de desarrollo humano y bien para los demás. Este es un ejemplo como esos otros, como Viktor Frankl, que sabemos, padre de la logoterapia, psiquiatra judío, vienés, que estuvo en los campos de concentración nazi, y podríamos decir, ¿y por qué no se suicidó, ¿no? Como tantos otros, o como lo siguen haciendo tantas personas hoy, si tenía motivos para no esperar nada bueno, sino morir de asco, o maltratado, o en el horno, ¿no? Qué terrible cuando uno va por allí. Bueno, pues estos son ejemplos que son referentes, pero tenemos alrededor, y en algún sentido, en nosotros mismos, del poder y del dinamismo de la esperanza que a muchas personas no solo les salva, sino que les hace sacar algo bueno de la experiencia de adversidad y que en estos últimos años nos ha dado para llamarle a esto resiliencia. Y que no se cultiva solo por la voluntad, sino que se consigue salir crecido de la adversidad, nunca mejor dicho para nuestra pandemia de ahora, se consigue salir crecido de la adversidad si encontramos un tutor de resiliencia. Hoy habría que decir, los agentes de pastoral de la salud, tutores de resiliencia, testigos de esperanza. No porque tengamos palabras bonitas para un pseudo consuelo de con el tiempo todo se cura y esas palabras detrás de las que nos escondemos, sino porque seamos capaces de acompañar procesos de desarrollo en medio de la adversidad. Bueno, si la esperanza fuera una engañufla, pues tampoco existirían referentes que para nosotros son tan importantes, ¿no? Como la esperanza de Triana, si estuviéramos en el sur, u otras, que son rostros que nos hablan también y en ellos hemos depositado símbolos de la esperanza. Si fuera una engañufla, la esperanza de la que queremos ser testigos como agentes de pastoral de la salud, no tendría razón Jalil Gibran Jalil cuando decía, por muy larga que sea la tormenta, y nos lo dice nuestra esperanza, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes y amanece mañana, ¿no? Al menos según la experiencia hasta ahora, amanece cada día, a pesar de que la noche se nos haya hecho muy larga o la tormenta nos haya parecido muy oscura y muy amenazante, vuelve a amanecer, según nos dice la esperanza de toda la historia de la humanidad. Parece que tendríamos razones para entregarnos a este dinamismo de la esperanza. Entonces tendríamos que preguntar cómo se traduce esto en el acompañamiento personal a la persona que sufre. Bueno, si la esperanza fuera una engañufla del todo, como dirían los maestros de la sospecha, no funcionaría el efecto placebo. Sabéis, sin entrar ahora a analizar los aspectos éticos que pueden estar escondidos detrás, pero sabéis que un modo de hacer experimentos en el mundo de la medicina es a un paciente entregarle el principio activo y a otro una pastilla que no tiene nada, llamada placebo, ¿no? Y ver cómo también el doble ciego y también en algunas personas donde no hay nada se producen efectos benéficos. Como también algunas personas pues dicen que me duele mucho esto y le das nada y le funciona. No digo que haya que hacer esto, ¿eh? Pero estamos diciendo el dinamismo de la esperanza funciona también cuando su contenido no es un principio activo, real. Porque los seres humanos nos enganchamos a la confianza y esto genera bien cuando nos enganchamos a la confianza. Esto ya es una implicación muy concreta para el acompañamiento pastoral, ¿eh? ¿Cómo ser testigos de la esperanza si no caemos en las palabras bonitas y superficiales? Si nos convertimos en alguien a quien el otro se pueda enganchar y en quien confiar, probablemente ese es el camino para dar razón, el camino más fiable para dar razón de nuestra esperanza. Os cuento que nosotros en el Centro San Camilo, al que se refería esta piedad, cuando en el Centro San Camilo de Tres Cantos en Madrid, donde yo vivo, pues mueren 500 personas, fíjate,
cada año, porque vienen allí a eso, aquí vienen las últimas tres semanas de esperanza de vida. Y un día al año, el Día del Mundial de los Cuidados Paliativos, invitamos a las familias y allí a la puerta del centro, que algunos conocéis porque habéis hecho experiencias formativas, los voluntarios inflan globos con helio, ¿sabéis? Ese gas, y le atan con un hilito y se los damos a los familiares de los que han fallecido en el último año en nuestro centro, a los que invitamos a venir el sábado 1 de octubre a celebrar el Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Y vienen ciento y pico cada año y los voluntarios les entregan un blog y un post-it, un papelito amarillo y un rotulador, y les invitamos a que pongan el nombre de su ser querido o un mensaje, ¿no? Y cuando nos ponemos de acuerdo, cantamos la canción Gracias a la vida que me ha dado tanto, y soltamos los globos que se van todos para arriba. Y para arriba se van los ojos de todos, creyentes y no creyentes. Ante un gesto, un símbolo, un rito, en este caso laico, porque en sí mismo no es un signo religioso, soltar globos todos a la vez mientras canta una canción laica, ¿no?, argentina, no podemos evitar mirar todos hacia arriba. También los que podríamos decir no tienen contenido religioso de la esperanza. Digo, si la esperanza fuera una engañufla, algunos no mirarían para arriba, porque tampoco mirar para arriba tendría sentido. Mirarían para la realidad, para abajo, o en horizontal, a ver qué pasa con los demás, ¿no? Inevitablemente miramos todos para arriba. Digamos, tenemos también el mundo de los símbolos metido hasta en los tuétanos y expresamos hasta sin querer, se nos van los ojos hacia arriba, expresamos hasta sin querer nuestra esperanza. Bueno, estoy intentando invitaros a entrar en esta temática, que es más difícil de tematizar, de dar contenido que otras, repito. Y ahora me pregunto, ¿pero cómo es la esperanza? Si nos empeñamos en decir algo de ella, como estamos intentando, ¿cómo es la esperanza? Podríamos decir verde. Y al menos así lo expresan algunas canciones o algunos poemas, el mundo de lo simbólico, ¿no? Que no es poco el mundo de lo simbólico. Yo diría que la esperanza tiene apellidos y que el ser humano los va buscando, como que sería el nombre grande del que colgamos algunos apellidos. Y durante un tiempo estuve habitado por el deseo de escribir un libro titulado Los siete apellidos de la esperanza, parafraseando una película y un libro y no sé qué cosas, para ver si así la librería vendía. Y cuando estuve enfermo, pues en vez de escribir Los siete apellidos de la esperanza, me dediqué a escribir ese libro que está ahí fuera, La esperanza en tiempo de coronavirus, donde he masticado un poquito los apellidos, no sé si siete o cuántos, los algunos apellidos de la esperanza. Vamos a preguntarnos cómo es la esperanza y cómo no es, para que este masticar su contenido nos refuerce este deseo de auciar, ¿no?, de dar razón, de dar esperanza en el acompañamiento a las personas que sufren. Bueno, digamos primero cómo no se apellida. La esperanza no es un mero deseo. A ver qué digo, la esperanza no es un mero deseo. El deseo siempre es más concretito. Deseo que la comida esté buena, que esté a tiempo, que llegue la hora en la que alguien llega. El deseo siempre tiene un contenido muy concretito. La esperanza convive con un deseo mucho más hondo, mucho más amplio. No es mera vitalidad. Diríamos, esta persona tan vitalista anima a cualquiera y es un buen testigo de la esperanza porque está llena de energía y de vitalidad. Bueno, la esperanza convive también con las experiencias de mayor ruindad, de destrucción. Diríamos, nace del valle de lágrimas, nace en el desierto, porque en la prosperidad a lo mejor no hace falta. ¿Qué necesidad tenemos de esperanza cuando no nos parece que algo nos carecemos de ello, ¿no? Así es que la esperanza sobrevive a la ruina más total del organismo. Es difícil perderla del todo, y de hecho el que la pierde del todo, pues mira, termina como termina, porque no termina desesperado, sino desesperanzado, ¿no? La esperanza no es mero optimismo del que mira y dice, pues ante la botella que está a la mitad, dice, está medio llena, y el pesimista dice, está medio vacía, ¿no? La esperanza no es mero optimismo de mirar en clave positiva, ¿no?, de confiar ingenuamente en que va a ir bien, en que va a ir bien, por ejemplo, cuando todo indica que va a ir mal. Y llevémoslo esto al acompañamiento al enfermo, por ejemplo, grave, ¿no? Dar esperanza
No es con buenas palabras intentar animar al otro a que confíe que va a ir bien cuando ya se está viendo que la proximidad de la muerte pues está más cercana cada día, ¿no? O estamos ya en dinámicas de cuidados paliativos, que ridículo sería intentar animar al otro que va a ir bien en términos de que la salud va a ser recuperada. Por lo tanto, la esperanza, desde el punto de vista antropológico, convive también con la ruina más total del organismo y del ser humano. Quizás sabéis que el símbolo universal de la esperanza es el ancla. ¿Sabíais? El símbolo universal de la paz, la paloma. El color de la paz, el blanco. Y el color de la esperanza, el verde. Y el símbolo universal, el ancla. Símbolo universal, no me lo invento yo, a lo largo de muchos siglos nos acompaña este símbolo, el ancla de los barcos. Qué bonito, por otro lado, cuando uno se pregunta cómo ser agentes de pastoral, tutores de resiliencia, cómo ser testigos de la esperanza, cómo hacer caso al autor bíblico, dar razón de nuestra esperanza. Si miramos al símbolo, tendríamos muchas respuestas. Si conseguimos que el otro tenga dónde apoyarse, en medio de la tempestad, del sinsentido, del sufrimiento, de la noche oscura, de la fe, de la psique y del cuerpo, si conseguimos que el otro vea en nosotros alguien en quien se puede apoyar, estamos siendo razones y testigos de la esperanza. Aunque mi reflexión parece que tiene calado antropológico, filosófico, espiritual, y creo que lo tiene también, querría ser también muy operativa. ¿Cómo dar esperanza a una persona? Y estoy invitando a decir, mira el símbolo. Mira a ver si consigues que el otro se pueda apoyar en ti. Una de las grandes preguntas, de las pequeñas preguntas más frecuentes cuando hacemos alguna actividad formativa en relación al duelo, pues todo el mundo pregunta ya, pero ¿qué puedes decirle a una persona en el tanatorio? En fin, ¿qué le dices a una madre que está desgarrada, desolada, desesperanzada por la muerte de su hijo? Imaginemos que encima, de manera súbita, que no ha podido ni prepararse, ¿tienes algo para ella? ¿Qué le puede dar esperanza? ¿Qué palabra puedes poner en tus labios? Y yo digo, mira el símbolo de la esperanza. Si consigues que la otra persona, este es solo un ejemplo, vea en ti alguien en quien se puede apoyar, como el ancla del barco en medio de la tempestad, en el puerto necesita, para no ir a la deriva o para no chocarse contra el muro. Si encuentra en ti alguien en quien se puede apoyar, tú eres testigo de la esperanza, porque en ti puede hincar ese ancla que lo simboliza universalmente. Qué bien, al menos en tiempos de los abrazos físicos, cuando nos llevamos los mocos de los demás aquí en el hombro, ¿no? Y las lágrimas mezcladas, mocos y lágrimas porque el otro se ha podido abrazar y desahogar y se le ha caído todo y nos lo llevamos un poquito en el hombro. Pues qué bien, porque hemos sido un motivo para el otro para esperar, porque en nosotros se ha podido apoyar. No serán las palabras, y menos las huecas, las que no nos creemos nosotros mismos, las que den esperanza, sino esa presencia, ojalá, de solidez física, la que dé razón de nuestra esperanza. Bueno, hemos dicho algunas cosas que la esperanza no es, ¿no? Como en este intento de tematizar y de masticar el significado. Vamos a decir alguna cosa también sobre algunos apellidos de la esperanza. ¿Cómo es la esperanza? Mira, yo creo, tirando de Gabriel Massel y de Santo Tomás y de San Pablo, fundamentalmente, la característica más importante de la esperanza es la confianza. Y uno podría decir, pues claro, basta pensar, pues si habéis venido aquí era con la esperanza de que hubiera un encuentro y porque teníais confianza de que efectivamente fuera hoy y a las 5:30 y que viniera José Carlos, que estaba anunciado, y que viniera una hermana y la otra, que son las responsables. Bueno, pero la primera característica de la esperanza es esta, la confianza. La tenemos cada día en muchas cosas. Nadie se come una comida que no ha cocinado si no confía en quien la ha preparado, en un restaurante o en casa de unos amigos. Hay mucha confianza en quien se sube en un autobús, en quien sube en un metro, en un tren, en un tranvía. Hay mucha confianza en quien lo maneja, en quienes articulan la gestión. Hay mucha confianza en quien se sube en un avión. Mucha confianza en que se produzca la satisfacción de lo que deseamos.
de que efectivamente deseo llegar a tal sitio y subiéndome en ese vehículo, que no me subo porque me gusta el color o la marca, sino porque confío en quien lo maneja, yo consiga el destino que dentro anhelo, que deseo, ¿no? En mi corazón, en mi cabeza. La primera característica de la esperanza es la confianza. Qué bien esto para el acompañamiento directo a las personas que sufren, ¿no? Ser motivo de que en nosotros se pueda confiar. Sin confianza, la relación clínica, la relación médica, no hay nada que hacer. Se está escribiendo, he visto en la librería, ahora se está escribiendo más sobre la confianza que hace unas décadas. Hay varias novedades editoriales sobre la confianza, porque es realmente importante. La esperanza convive con la inseguridad. Atención, nos lo dice Santo Tomás. La seguridad no pertenece a la esperanza. A mí me parece que nos hace bien ponerle los apellidos a la esperanza para masticarla y ver cómo podemos ser testigos. Mira, si alguien quiere transmitir al otro seguridad, pues en eso no consiste la esperanza. La esperanza convive con la incertidumbre, convive con la inseguridad. Más aún, Santo Tomás dice, la seguridad no pertenece a la esperanza. Digamos, el que tiene seguridad no necesita la esperanza. Tiene certeza o ya cumplimiento de aquello que no necesita esperanza. O sea que es hermana también desde la fe. También desde la fe. Es hermana de la esperanza la incertidumbre, la inseguridad. Por eso requiere confianza. Si no tendríamos, no haría falta confiar en otro, sino que tendríamos certeza, evidencia, razón, ¿no? Evidencia técnica, ¿no? En último término, un apellido muy denso de la esperanza es el abandono, que es una especie de volumen subido en relación a la esperanza. Una forma de entrega, no un abandono pasivo, diríamos, pues aquí estoy esperando a ver si tengo suerte y se cumplen mis deseos. No, no es un abandono pasivo de brazos cruzados, sino, en latín dirán, la esperanza hace al homo viator homo pugnator, que significa, la esperanza hace a la persona que camina en la vida, persona que lucha para que se cumpla aquello que desea. O sea, que ponemos de nuestra parte, aunque la expresión sea delicada esta, ponemos de nuestra parte para que se realice aquello que deseamos, aquello que anhelamos, porque el anhelo es la base antropológica de la esperanza. La N. Trago dice que la esperanza, poniéndole apellidos, la esperanza se realiza en la paciencia. La paciencia. Y nos lo dice la experiencia también. Tú vete a la estación a esperar el autobús. Llegaba a las 5. Son las 5 y 5, no ha llegado. ¿Y qué tienes que tener para seguir teniendo esperanza? Paciencia. Y la paciencia te asegura de que se va a realizar lo que no. Pero si quieres conservar la esperanza, forma parte del dinamismo de la esperanza la paciencia. Que no la estoy trasladando al lenguaje exhortativo del acompañamiento pastoral para decir, hay que decir al otro, hay que tener paciencia, ¿no? Que sería una frase hecha, sino más bien estamos masticando el contenido. Dice la letrada también, qué bonito que no haya estaciones, no hay ninguna estación sin sala de espera. Sala de espera, qué bonito. Y también de la mujer embarazada se dice que está en estado de buena esperanza. Qué bonitas estas asociaciones, este caer en la cuenta de cuánto implica la esperanza. No hay estación ni grande ni pequeña, ni la de Milán, ni la del lugar más pobre del mundo, que no tenga un referente para la espera, para cultivar allí la paciencia necesaria para que se produzca aquello que anhelamos y que para que llegue tenemos que cultivar esta característica que estamos diciendo de la paciencia, ¿no? No hay estación ninguna en el mundo sin sala de espera. Otras características, dice la inentrada de la esperanza, son estas, además de la paciencia, la confianza, el abandono, la constancia. Diríamos, si son las 5 y 5 y no ha llegado todavía, pues tener mucha paciencia. Pero si no esperas allí, si no tienes constancia en ese dinamismo de aguardar, volviendo al primer nivel de la esperanza, pues date por perdida la esperanza. La perseverancia en aquello que la esperanza depende de nuestro concurso para que se realice.
la fidelidad, digamos, la hipomone, esta famosa palabra en griego, ¿no?, que contiene un poco todos estos elementos. También el coraje forma parte del dinamismo de la esperanza. Es decir, la esperanza es para quien tiene cuajo, confianza, y también prudencia, ¿no? Es, diríamos, el que tiene esperanza va a confiar de tal manera que se puede tirar de un peñasco confiando que vengan los ángeles y te salven por el camino, ¿no? No es esa la confianza ingenua que esconde la esperanza, sino la prudencia, la frolesa. Bueno, los agentes de pastoral podríamos decir que no somos la esperanza, no somos el contenido de la esperanza. Como creyentes, el contenido más verdadero de nuestra esperanza es Dios mismo. No es una cosa, no es una situación, no es un lugar, el cielo. Es Dios mismo que es el cielo para nosotros, ¿no? Nosotros podemos ser eco de la esperanza. Como nadie es la salud, pero podemos ser agentes de salud y agentes de pastoral en la salud. Podemos ser eco de la esperanza. Decía antes que para Santo Tomás nos hace emprendedores, nos hace activos para que se realice aquello que deseamos. Sin esperanza moriríamos, y si la esperanza se viera realizada, moriría. Parece un juego de palabras. Por eso Unamuno dirá: la esperanza de realizarse moriría. Y por eso San Pablo dirá una cosa muy curiosa, ¿no? Mira, tres cosas son muy importantes. Las tres virtudes: la fe, la esperanza y la caridad. Pero mira, al final quedará solo una. Y podríamos preguntar: ¿y por ejemplo, y a la esperanza qué le pasará? Pues la respuesta sería: pues morirá, porque se habrá realizado el contenido. Aquello que esperaba, espero en Dios, dice el salmista también, espero en Dios, espera en Dios que volverás a alabar la salud de mi rostro, ¿no? Dios mío. Bueno, pues eso que esperas se realizará y ya no hará falta la esperanza. Por lo tanto, la esperanza realizada en realidad moriría. Por eso nos acompaña a lo largo de la vida y se verá realizada en último término. Esa es nuestra confianza. Quisiera decir una palabra, unos minutos, muy pocos, porque ya me enrollo bastante, ¿verdad? Lo he hecho bastante. Pero quisiera decir algo en tiempos de coronavirus. Pues sabéis, yo también, como algunos de vosotros, hemos pasado por este agujero, este túnel, ¿no? Y lo hemos parado con esperanza. Yo cuando me vino, era abril del año pasado, y estaba dirigiendo una residencia para mayores, y vino el huracán, se llevó a 34 en el primer empuje, sobre 130 en el segundo a 9, todavía ya nos ha llegado la cuarta ola, e incluso vacunados han enfermado algunos. Bueno, yo estaba escribiendo un libro que está por ahí, me parece, Duelo Digital. Y tuve que parar porque eso debe estar pensando en el duelo mientras estás enfermo y mientras te pones cada día peor. En fin, lo poco que podía trabajar lo dejé. Y me puse a terminar y avanzar este trabajo que tenía abierto sobre la esperanza. Y me ha hecho pensar también, me ha hecho agarrarme. Escribir sobre la esperanza me hizo bien. Quizás lo escribí porque lo necesitaba para sobrevivir. Porque la amenaza también pues era real, como para tantos que nos enfermabas. Que escribí este libro que lo tenéis ahí, La esperanza en tiempo de coronavirus. Y me di cuenta de que eso que he leído de otros autores y que también ahora estoy contando, pues es así en realidad. Y dice Luciano Sandrin, del cual también hay unos cuantos libros ahí en la librería, porque es un gran pastoralista en el contexto de la salud. El último, la novedad, es Comunidad Sanadora, de la pastoral de la salud a la salud de la pastoral. Dice Luciano Sandrin que el ser humano va resignificando el contenido de la esperanza. A ver qué digo. Vamos resignificando el contenido de la esperanza. Es decir, que la esperanza es un dinamismo vivo, y si a una persona le pregunta: ¿pero tú qué esperas? Si me hubieras preguntado a mí en marzo del año pasado, pues yo hubiera dicho que el virus no llega a casa y, en particular, espero no enfermar. Y enfermé. ¿Perdí la esperanza? No, cambió de significado. Y así es la esperanza, ¿eh? Cambia de significado. El contenido de la esperanza se resignifica. Espero que no me toque de cerca, que no sea muy grave para mí, en el caso de que me tenga que llegar, ¿no?
que si me tengo que morir, hijo, al menos a mí se fue dando estos significados. Es una experiencia personal como la de cualquier otro, ¿no? Si me tengo que morir, espero que los que me ayudan al final sepan de cultura paliativa. ¿Por qué esperaba yo esto? Pues espero, en fin, que me estoy ahogando, pues que me hagan algo para no sufrir mucho la experiencia del ahogo, ¿no? Y si me duele, que sepan de paliar para que, aunque me tenga que morir, que viva el final con los síntomas paliados. ¿Y esa era tu esperanza? Sí, porque fue cambiando de significado, lo mismo que cambia en todo ser humano en la dinámica de la enfermedad, ¿no? Si me tengo que morir, que no sean cuidados intensivos, pensaba yo y sentía en otros momentos, ¿no? Si me tengo que morir, que no sufra demasiado mi familia. Fijaos, ya le hice, yo elaboré un poco lo que se podría llamar el duelo anticipado por uno mismo, ¿no? Con mi sufrimiento vicario correspondiente. Si me muero, ¿cuántas veces pensé? Lo he leído, que esto me han pensado tantos otros, ¿no? Cuando el obispo de Ávila contaba cómo lo había vivido en los diarios, pues contaba todo semejante, ¿no? Si me tengo que morir, me decía yo a mí mismo, ojalá mis hermanas no sufran añadido por no haberme visto, por no haberme acompañado, por no poder abrazarse, por no poder celebrar el misterio pascual, en fin, el funeral, ni siquiera venir a enterrarme en algún sitio, incinerarme. Espero que, fijaos cómo se va cambiando de significado el contenido de la esperanza, pero la esperanza como dinamismo se mantiene vivo. Y nos podríamos decir, ¿y cómo se sostiene? ¿Cómo se puede auciar a una esperanza? Bueno, yo creo que nos sirven las palabras que hemos dicho antes, ¿no? La esperanza se transmite siendo alguien en quien confiar. Qué difícil ha sido durante la pandemia sentir que podíamos confiar en los demás. ¿Por qué? Porque nos han dicho que, en fin, que nos pusiéramos la mascarilla y así ya estábamos un poco protegidos. Que no tocáramos muchas cosas, estábamos un poco protegidos. Pero aún así nos ha venido, ¿no? Teníamos también una confianza difusa en el azar, a ver si a mí no me llega, por casualidad, ¿no? O en el sistema, si enfermo, en todo caso espero que haya una cama para mí en un hospital, que no me toque, como a tantos otros en tantos países, no tener donde oxígeno suficiente o donde caerse muerto y estar muriendo en la calle, ¿no? Espantados por tanto miedo como tenemos, ¿no? La esperanza se cristaliza en poder confiar en los cuidadores. No me van a abandonar, me van a cuidar. La soledad que hemos experimentado todos en nuestras casas, particularmente los que hemos estado en las habitaciones, las de los hospitales o las de los domicilios, cuando nos tenían que traer la bandeja con la comida, ¿no? A tantos como nos ha tocado. Esa soledad habitada de esperanza llevaba a confiar en que también hoy me traerán la comida, ¿no? También hoy alguien me llamará. Fijaos, estas son las formas como toman, ¿no? Como cristaliza la esperanza. Llegamos a esperar incluso en los regates que le podemos hacer al sistema. Así es el ser humano, ¿no? Yo les llamo los agujeros del queso, ¿no? Espero que haya sitio para mí en el hospital. Y aunque suene mal lo que voy a decir, pues, y si no lo hay, espero que la conocida de mi amiga, que es enfermera, haga que yo llegue, ¿no? Y en esto también confiamos. Que no falte para nosotros lo que necesitaremos. Terminamos confiando hasta en los agujeros del queso. En el íntimo, en lo más íntimo, el creyente también confía secretamente en Dios. Espero que no confiemos en Dios como alguien que puede cambiar a su antojo, un antojo a la medida de lo humano, el recurrir de la propia naturaleza, ¿no? Es decir, que intervenga para hacer una cosa extraordinaria, milagrosa, diríamos popularmente, sobre mí, haciendo una excepción a las leyes de la naturaleza. La esperanza convive con la aceptación de que la naturaleza tiene sus leyes. No es para anular las condiciones de la naturaleza. Recuerdo una noche que, como nos ha pasado a todos, hemos recibido muchos WhatsApp, hasta en exceso, en algunos momentos, que eso también nos debería ayudar a pensar cómo auciar sin hacerse pesados, ¿no? Cómo animar a quien está enfermo, con los medios que sea, sin molestar más de lo debido. Bueno, recuerdo una noche que el alcalde de la ciudad donde vivo me mandó un WhatsApp que decía: pídele a mi madre que te cure. Su madre ya había muerto. Era un modo de expresarse para intentar auciarme, darme esperanza,
y decir, pues, en vez de decir pídele a Dios, pídele a San Camilo, pídele, en fin, la intercesión propia de nuestra tradición, pues pídele a mi madre, a la que yo acompañé a él en los procesos finales, pídele que te cure. Y yo me dije a mí mismo, nada más lejos de mi espiritualidad, que dirigirme a la madre de una persona ya fallecida como intercesora para que me cure. Nunca pedí, no es, ha sido mi expresión en la oración, mi expresión en la oración ha sido dar gracias. A lo largo, como también he escrito un libro y he entregado otro, porque todas las noches a las 10 de la noche pues mando WhatsApp a cientos de personas que es un minuto de oración, de acción de gracias, desde que empezó el estado de alarma. Y ahora se difunde y son miles los que a las 10 de la noche escuchan un minutito de acción de gracias en medio de la adversidad en la que nos encontramos. Lo cierto es que aquella noche yo me dije, ¿pero qué me querrá decir a mí si esto no va conmigo? Y llegó un momento, después de un rato, que dije, a lo mejor efectivamente tiene algo de razón. No es que yo le tenga que pedir a su madre que me cure, sino más bien que me conecte de manera, no sé, un poco misteriosa, en clave de fe, también con lo que va más allá del espacio y el tiempo. En católico y en la tradición se llama comunión de los santos. Que me vincule más allá de los que están y de los que han estado con una mirada cósmica. Os confieso muy humildemente que lo que hice fue abrir los brazos en la cama con la fiebre que tenía y decir, mira, aquí estoy, que sea lo que sea, ni madre del alcalde ni esa no sé qué, permitirme la, sino aquí estoy abandonado y entregado a todo el deseo de bien que siento que me llega formulado de diferentes maneras, en comunión con el deseo de salud y de bien que me expresan de diferentes maneras quien reza, quien el obispo que me llama y la el madre de no sé quién. Bueno, pues este sentirse en una confianza íntima con Dios que va más allá de las esperanzas concretas, pues es un modo también de cultivar este dinamismo de la esperanza. Termino para poder abrir un poco de diálogo y para no hablar más de una hora, pues diciendo, ¿cómo se sostiene la esperanza bañados de incertidumbre? Pues yo diría, es que la incertidumbre es el terreno para la esperanza. Donde haya certeza, certidumbre, no hace falta la esperanza. O sea, esta palabra que nos ha acompañado, nos acompaña, cuando no sabemos lo que hay, cuando miras a los ojos del médico y ves que se siente incómodo porque no sabe qué decirte, ¿no? Sobre todo, para mí fue más difícil la segunda parte, cuando las secuelas, no poder casi caminar, yo ya navegaba para buscar una silla de ruedas, ¿no? Eléctrica, ya buscaba yo dónde agarrarme, porque me sentía mal en la parte segunda de la gran incertidumbre del no saber. Bueno, pues la esperanza es ese dinamismo que nos permite buscar significados y cambiar de significado en los contenidos de nuestro anhelo más profundo en medio de la incertidumbre. Tenemos un motivo para esperar. Y también es, decía Benedicto XVI, en ese preciosísimo documento titulado Spe Salvi, la encíclica sobre la esperanza, que la esperanza tiene mucho que ver no solo con el futuro y con el presente, sino con el pasado. Tenemos motivos para esperar también mirando hacia pasado. Todas nuestras noches han sido superadas por un nuevo amanecer. Pues también por eso tenemos motivos para esperar. Muchas gracias por escucharme esta tarde y abrimos un poquito del diálogo ahora. Gracias. Por esta conferencia tan iluminadora, y la verdad que el libro La esperanza en tiempos de coronavirus ha sido el material que hemos utilizado de formación en las parroquias, en los grupos de pastoral de la salud de las diferentes parroquias y las diferentes unidades pastorales de este curso, que he tomado también un poco viendo el tema de la conferencia episcopal, solicitado de la conferencia episcopal, cuidémonos mutuamente, ¿no? Todo este tema de la esperanza, la espiritualidad de la gente pastoral, sin duda, está muy vinculado a este punto de ser testigos de la esperanza, tutores de la resiliencia. Realmente es muy iluminador lo que nos has comentado esta tarde. Así que abrimos el espacio, tenemos unos minutos para el que quiera hacer algunas preguntas. Está Iñaki, levanta la mano, él le pasa el micrófono. Sí, muchas gracias.
tantos apellidos de la Esperanza, y yo quería preguntarte por otros apellidos que igual ya has comentado, ¿no? Y sobre todo si los que estamos alrededor podemos tener efectos secundarios de crear una esperanza que no sea real. Es decir, una persona enferma puede tener esperanza de curarse, esperanza de cronificar su enfermedad, o esperanza de tener, como has dicho tú, ¿no?, una buena calidad en el morir. Los que estamos alrededor podemos ser efecto secundario de una mala, o sea, de una esperanza que puede ser irreal, ¿no? Que pensemos que se puede curar y le animemos a, y resulta que no, o al revés, que se cronifique y resulte que no, que está en una situación de últimos días. Es decir, puede ser que los que estemos alrededor podamos hacer efectos nocivos sobre esa esperanza que él está viviendo. Muchas gracias. Sí, yo creo que sí. A los agentes de pastoral de la salud nos tendrían que decir, cuidadito, no vengáis con discursos optimistas, superficiales, pseudo fundados en la fe, para que confiemos en cuando no hay que confiar en los dinamismos de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado ver cómo algunos agentes de pastoral en unidades de cuidados paliativos transmitían el mensaje contrario al de todo el resto del equipo. ¿El equipo qué está haciendo? Ayudando a vivir el morir, controlando los síntomas y paliando, ¿no? Y pasa algún agente de pastoral y suelta su discursito. Hay que animarse. Si confiamos en Dios, Él nos dará la salud. Pues cualquier espectador diría, pues estamos haciendo el ridículo en esa situación, ¿no? Yo creo que lo que significa auciar, dar esperanza, no puede ir contra las leyes de la naturaleza, sino encarnarse en la misma naturaleza, ¿no? El consuelo que nos viene de la fe está encarnado en la vida y en la naturaleza. No es para pensar que la fe es un recurso diferente al que Dios nos da a través de las manos y del saber y de la técnica que en sus criaturas pues intentamos arbitrar, ¿no? Es un peligro intentar dar esperanza con pseudoesperanzas que irían en contra de la evidencia, que es, por ejemplo, este paciente pues ya está muy malito. A mí me parece que pastoralmente tenemos más el desafío de invitar al otro a nombrar el contenido de sus esperanzas, para encontrarnos ahí, ¿no?, en su realidad. Y bien sabemos que al final de la vida las esperanzas son así de concretas. Uno puede esperar que pase este dolor, que no hay manera. Esperar que pase esta noche, que es más larga que un día sin pan. Esperar que venga mi hijo, que estoy esperando que venga. Y bien sabemos que alguno no se mueve hasta que no llega, ¿no? Estas esperanzas de corto alcance, nombradas por el paciente, si le acompañamos y provocamos que las nombre, son los motivos a los cuales yo me puedo acostar, ¿no?, poner al lado para caminar juntos en este dinamismo. Esperemos que no seamos los agentes de pastoral, esos constructores de unas utopías, no en el sentido antropológico, sino más bien que fueran engañuflas cuando la evidencia nos dice lo contrario. Gracias por llamar la atención, porque puede ser un peligro de la pastoral, ¿verdad?, que los agentes sean esos que traen pseudoconsuelos, palabras bonitas, y en realidad lo que no hacen es encarnarse con el sufrimiento y con las esperanzas del otro. Gracias por la respuesta que nos has dado. Yo quería confirmar ahí mismo, en esa pregunta, cuando hemos pasado en situaciones tan difíciles de gente que se le ha muerto de repente un hermano, una hermana, la hija, entonces, lo que sí hemos constatado nosotros, por lo menos, que era muy difícil hablar de la esperanza, de lo que nosotros hablábamos normalmente. Y entonces cambiamos muchísimo nuestra relación con esas personas. Es decir, llegamos a preguntarnos lo que nos hace falta, es estar cerca y escucharlos. Y esa escucha de todo lo que estaban sufriendo, pues creó unos lazos de amistad y de fortalecerle mutuamente. Me ha parecido como con lo que decías, el paso que hemos dado nosotras y que en muchas ocasiones estamos dando. Eso primero. Y después, tenemos en ese momento una situación de una familia, un padre que tiene 93 años
padre lo único que quiere es que lo están viviendo es morir. Entonces no tenemos grandes recursos para consolarlos de la Junta de Teatro, más que el estar cerca de ellos. No sé lo que se puede hacer, si se puede hacer algo más en estos casos. Muchas gracias. ¿Cómo consolar, verdad? A mí me gusta a veces jugar con las palabras. Digo, mira, consolar, consuelo. Lo contrario, jugando un poco, sin suelo. Consuelo, sin suelo. Sin suelo uno se cae, consuelo uno se apoya. ¿Cómo consolar? La consolatio famosa de toda la historia y del saber, ¿no? En la antigüedad clásica, en la filosofía griega y latina, la consolación venía por las palabras, como a lo mejor también tenemos tentación de pensar nosotros, cómo hablar de la esperanza para consolar. Los estudiosos del duelo en clave cristiana dicen que una de las grandes novedades del advenimiento del cristianismo, de la persona de Jesús en la historia de la humanidad, cambian el modelo de consuelo de referencia. Ya no es la vía de la argumentación racional, las palabras, sino que es la vía de la conexión emocional. Y se muere el amigo y allí está Jesús y nos dice el texto bíblico que llora, ¿no? Y genera dinamismos de vida, ¿no? Es decir, esto de intentar dar razón de la esperanza con palabras sobre la esperanza, no sé si es el camino. ¿Qué le puede servir al padre que ha perdido a su hija? Si yo fuera alguien en quien se puede apoyar, ya tiene en mí consuelo, suelo donde apoyarse. ¿Y en qué se traduce eso? En que le pregunto si se le ha acabado la pasta de hacer la sopa, o si lleva mucho tiempo sin limpiar la casa, si es que, por ejemplo, vivía. Y le pregunto sobre qué necesita, y así se da razón de la esperanza. Sí, desde la fe también. Sí, claro, desde la fe también. Se traduce en homo viator, en homo pugnator, en hacer algo porque se realice aquello que deseamos, y es que esta persona viva, a pesar de no tener a su hija, con sentido, ¿no? Y el sentido se lo da que hay alguien que le llama para preguntarle, no alguien que molesta y invade, sino alguien que pregunta lo concreto, ¿no? Y estoy poniendo ejemplos tan concretos como la pasta de la sopa o a lo mejor la limpieza de la casa. Tan concreto es el dinamismo de la esperanza. Sí, las palabras huecas que a lo mejor decíamos antes, pues hay que cuestionárselas si son cristianas o si son paganas. También en el intento de hacer pastoral de la salud puede haber palabras paganas, ¿no? Que en realidad, pues, la esperanza es la última que se pierde. Hay que tener cuidado con decir eso, ¿eh? Hay que tener cuidado, porque podía ser el fundamento del encarnizamiento terapéutico y diagnóstico. Como la esperanza es lo último que se pierde, hay que hacerlo todo, ¿no? Cuidadito, digamos, con las frases hechas. Qué bien que vengáis de momentos en los que habéis insistido tanto en la presencia y la escucha. Qué bien. Ahora bien, fíjate, a mí esta pandemia me ha hecho pensar también en este sentido. Me he dedicado muchas de mis acciones formativas a enseñar sobre la escucha, ¿no? Y la escucha y la presencia y los abrazos, cuánto los echo de menos, Dios mío, los abrazos físicos. Y también he pensado, la pandemia nos está volviendo a recordar que no basta con la escucha ni la presencia, porque la presencia ha sido imposible y la escucha a veces también, porque llamas a una persona, se te echa a llorar y te dice, ¿y por qué? Yo ya me quiero morir. Y escucha todo lo que quieras, que si es por teléfono, como no digas una palabra también, pues no sé cómo vas a auciar, ¿no? A mí me ha dado por decir en estos meses que es también la hora de rescatar la importancia de la palabra. La palabra que consuela, aprender la retórica de antiguamente, la peizó en la filosofía griega, de la que tanto tendríamos que aprender, ¿no? Nos hemos pasado décadas insistiendo en la importancia de la escucha, y a mí me gustaría que nos pasemos un poquito de tiempo también, imagínate cuánto importante puede ser esto en las facultades de teología, ¿no? Y en las delegaciones de pastoral, en volver a rescatar, aprender a usar la palabra al servicio de la salud. ¿Cuántos médicos necesitarían un poquito de aprender a usar la palabra?
cuántos enfermeros y cuántos agentes de pastoral a usar la palabra al servicio de la salud, al menos para que la palabra no haga daño, que no es poco. Anecdóticamente recuerdo solo un día cuando estaba en la habitación del hospital, al lado había otro caballero, con algún año más que yo, que estaba un poquito peor que yo, tuve dos compañeros. Bueno, un día me acuerdo que se llamaba León, nada menos, León, un economista, profesor de una universidad. Y vino la doctora y desde lejos, como mandaba el protocolo, León, ¿le duele algo? Y León respondió, echándose a llorar, el alma, doctora, mi mujer también está enferma, está en otro hospital y no sé si nos vamos a volver a ver. Y la doctora añadió, ya, ya, León, pero ¿le duele algo? No, 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 no va contra los médicos, por Dios, ¿no? Sino que nos hace pensar algo, yo lo refiero a nosotros que estamos aquí pensando, ¿no? ¿Cuánto es necesario volver a retomar el aprendizaje a usar bien la palabra al servicio de la relación terapéutica, de la relación clínica en salud en general, en todas las profesiones, incluido el acompañamiento pastoral? O sea, escucha sí, y presencia sí, y abrazo sí, silencio sí, pero también es la hora de rescatar la palabra al servicio de la consolación, ¿no? De la consolación. Bueno, son reflexiones compartidas, ¿eh? Hola, buenas tardes. De las 4.000 suicidios al año que has dicho, juveniles, ¿cuánto es el porcentaje? Gracias. En total, en España. Fíjate, son datos no de este año, que de este año último, sino del anterior, ¿no? Era entre 1960, me parece. Son una barbaridad, fíjate. ¿Cuántas personas desesperanzadas se quieren ir del infierno? ¿Y cuánto nos desafían? A propósito de esto, pues, o sea, 4.000 en general no son los jóvenes, ¿no? Se dice que en los jóvenes es la primera causa de muerte, en no sé qué rango de edad, no me acuerdo los detalles, porque por encima de los accidentes y de otras. Lo que pasa es que no estamos siguiendo las indicaciones ni siquiera de la Organización Mundial de la Salud sobre este tema, ¿no? Nos parece que hablar del suicidio sigue siendo vergonzante, sigue siendo como humillante para la familia. Creemos lo que se decía antes, hace décadas, de que a los débiles que estén barajando la idea autolítica, y hablar del suicidio de otros les puede reforzar la idea y llevar a consumarla, y entonces no hablamos. Ni en los medios, en los periódicos, ni en la tele, ni en la escuela, ni en la familia, ni en la iglesia, por citar contextos, ¿no? Las indicaciones de la OMS ahora sobre el suicidio son diferentes. Hay indicaciones muy concretitas, ¿eh? Y son diferentes. No es no hay que hablar para que no se animen los desesperanzados o los que están a las puertas de la hipótesis de quitarse la vida, ¿no? Hay que hablar de esto. Hay que hablar, porque no hablar es negar. Y puede ser negar la posibilidad de prevenir también. A las personas que estén acariciando esta idea, hay que decirles que hay un lugar donde agarrarse. Esperanza. Un teléfono al que llamar, una posibilidad de vivir a pesar de haber perdido a la pareja o al hijo o al novio que te ha dejado, porque hay diferentes motivos que pueden llevar a una persona a encontrarse en una situación de desesperanza y de sinsentido, ¿no? Para los que la única salida sea querer morirse. Un temazo este. Fijaos que, por otro lado, en diferentes comunidades autónomas están empezando a ver, desde hace un tiempito también, políticas de refuerzo de la prevención del suicidio. ¡Qué bien! Ojalá la Iglesia estuviéramos también en esta misma línea, ¿no? Digamos, mensajes de contribución a la prevención, no solo de acompañamiento a los supervivientes, ¿no? Sino de prevención. Extraña paradoja. Mientras trabajamos para contribuir, prevenir el suicidio, también hacemos un marco legal para que algunos de los que dicen que se quieren morir puedan morirse ayudados por los médicos como en una nueva prestación sanitaria, ¿no? La ley de eutanasia que entrará en vigor a finales de junio. Extraña paradoja en una sociedad que por un lado dice vamos a cuidar a los que se suicidan, ¿no? Por nuevas políticas, y por otro esta contradicción que tiene tantas implicaciones. La
ante última, la palabra, quería decir dos cosas. Una primera, que es importantísimo, a mí, es subrayar, ir a aprender del enfermo, ir a aprender del enfermo, tanto escucha, y también otro elemento, la delicadeza, para ser capaz de sintonizar. Porque si no, vamos, a veces podemos ir de maestros o de solución de situaciones, y vamos de aprendices en un proceso tan importante como nos has descrito, porque no hay que ir a demostrar eslabón, ¿no? de todos los pasos que has dado, sino caminar en delicadeza y en tratar de situarme, escuchando y aprendiendo de verdad. Es una de las cosas que me parece importante. Qué bien, muchas gracias. Mira, también me gusta decir, citando este texto bíblico de nuestro cartel, de vuestro lema, ¿no? El texto del juicio final, que durante un tiempo se ha dicho que era una parábola, en fin, algunos teólogos biblistas y exegetas dicen que es una profecía ética, ¿no? que cambia mucho el significado. Algunos agentes de pastoral experimentan una cierta ansiedad con los enfermos, por ejemplo, cuando no consiguen hablar explícitamente de Dios, ¿no? Como si sintieran la urgencia, ansiedad al fin y al cabo, de que no se cumple la misión del agente de pastoral en la visita si no se llega a hablar explícitamente de Dios. Sin embargo, si tomamos lo que acabas de decir, a mí me parece que cambiaría radicalmente la naturaleza del encuentro, ¿no? ¿Usted a qué va al enfermo? A encontrarme con el Señor presente en él. ¡Anda, caramba! Pues ya no me angustiará de lo que hablamos, sino que me urgirá escuchar al Señor que habla por boca de quien sufre, ¿no? Cuánta delicadeza ante tierra sagrada, ¿no? Cuánta delicadeza será necesaria ante tierra sagrada, y qué tranquilidad para la ansiedad de aquellos que piensan que si no se habla de Dios, el encuentro pastoral no se ha terminado de configurar, ¿no? Digamos, pues que lean bien, porque el texto nos dice: cuando me visitaste, a mí me visitaste. Si tiramos del hilo, es: si me escuchaste, a mí me escuchaste. O sea, no me vengas a hacer discursos, sino más bien a escuchar mis discursos, ¿no? Promover la narrativa del sufrimiento es escuchar al Señor encarnado en el rostro del que sufre. Espero que esto no sean bonitas palabras, sino hechos sencillos y cotidianos. ¿A dónde vas en la visita pastoral? A escuchar al Señor, a ver qué necesita, a mi Señor. San Camilo, del cual soy hijo, como miembro de la Orden de Religiosos Caminos, llegó a hacer cosas un poco más extrañas todavía. No solo escuchar, servir y demás, sino que a veces se ponía de rodillas delante del enfermo y se confesaba y le pedía perdón por si no le había cuidado bien. Digamos, como si realmente estuviera ante el Señor, se confesaba y le pedía perdón en lugar de pedir perdón en otro escenario. Allí mismo, reconociendo en el rostro del enfermo la persona de Jesús. ¡Qué gran transformación! Y cuánta delicadeza nacería de esta convicción de fe, ¿no? De encontrar en el que sufre el rostro mismo del Señor. Gracias por esa intervención. Buenas tardes. Me han encantado tus palabras. Muchas gracias. Hay una cosa con la que me he quedado. Quizás es porque yo profundizo un poquito ahí con Pandora. Esa semilla que quedaba ahí en el fondo de la caja, que Pandora de alguna manera la liberó y la mandó al hombre para que tuviera esperanza. Pues bueno, es una cosa que a mí me llena bastante, ¿no? La esperanza trae muchas cosas. Yo la vivo día a día en mi trabajo, en el Hospital de Santiago, y no sé cómo decirlo, pero hay una cosa de los franceses que también me gusta mucho, que es el amor de la Touvenet. El amor de la Touvenet es el último suspiro de los brazos. Eso es algo muy bello. El amor es algo que profundiza mucho con la esperanza, y es una palabra que a mí me llena mucho. Y quisiera decirla que hay que dar amor, pero no solo darlo con abrazos, porque esta pandemia lo que nos ha enseñado es que no solo son los abrazos, son los besos, son pues, el acercamiento, ¿no? Que nosotros lo comparamos a llegar a las personas. Hay dos formas de acercarse, y es con tu corazón.
y creo que las personas a veces nos entienden desde el corazón. Yo una de las frases que me quedé con una antigua maestra mía es que me dijo, mira, aprende bien esto para curar. Para amar hay que sufrir, no amar es morir. Muchas gracias. En realidad, si alguien nos preguntara, pero ¿cuál es el contenido de vuestra esperanza? ¿En qué esperan los que esperan? Podríamos decir, en concreto, ¿en qué esperan los cristianos? Habría que responder en Dios, que es amor. O sea, este es el contenido de nuestra esperanza. Pero el contenido no es el cielo, sí, sí, el amor. Ser todo en Dios. Y eso se traduce en este dinamismo de solidaridad y de servicio. Al final, o se traduce en esto, o entonces la esperanza pues será un barniz para dibujar de optimismo por no soportar un realismo que se nos impone en medio del sufrimiento, ¿no? El poeta francés, filósofo, dice, Charles de Péguy, dice, la esperanza, que es grande, Charles Péguy escribiendo sobre la esperanza, dice, la esperanza es como la niña pequeña, hablando de las tres virtudes, ¿no? Las otras parece que son las grandes y parece, bandadas de la mano, y parece que las grandes llevan a la pequeña en medio, a la pequeña esperanza. Dice Péguy, en realidad, la pequeña esperanza es la que tira de las otras dos. Tira de la fe y tira del amor. Bueno, es un modo poético de expresarse, pero creo que está también cargada de sentido, ¿no? Esa pequeña esperanza que nos habita y que nos hace vivir con sentido porque desencadena y hace caminar al amor y desencadena y hace tener sentido a la fe. ¿Algo más? ¿Última? Vale. Muchas gracias por todo esto y hay una pequeña frase que has dicho que me ha llamado mucho la atención, que la esperanza hay que mirarla en el pasado. Y yo creo que eso merecería un largo discurso, porque siguiendo, por ejemplo, el duelo, podría ser interesante que el pasado diera esperanza a un futuro que ya no existe, que se ha perdido, ¿no? Tanta gente que ha perdido sus seres queridos, ¿cómo redescubrir que el pasado, la vida de quien ama, la vida de quien ha amado, es fuente de esperanza para tanta gente que vive esa situación? Es una preocupación. Uy, daría mucho, ¿verdad? Daría mucho de sí la relación entre el pasado, el presente y el futuro en la esperanza. Pero ciertamente tenemos razones para esperar también mirando hacia el pasado. Yo antes lo decía con un ejemplo tan sencillo de que ayer también anocheció y hoy ha amanecido. Y esto es pasado, ¿no? Y esto es motivo para confiar en que también después de esta noche amanecerá mañana. Bueno, palabras bonitas, hechos. Más que palabras bonitas son hechos, ¿no? Y fijaos los cristianos cómo le damos importancia a la memoria del pasado. Memoria, recuerdo, recordar, volver a pasar por el corazón, en latín, del pasado, hasta tal punto que celebramos cotidianamente el memorial, el recuerdo, aparentemente de un fracaso, de un crucificado, vilmente después de juzgado civil y religiosamente, ¿no? Y volvemos a recordar y traemos al presente como si eso nos alimentara, ¿no? El recuerdo incluso de un trauma, como si eso fuera fuente de esperanza, y efectivamente lo es, porque ahí sabemos que no terminas, que la muerte no tiene la última palabra, y lo experimentamos en nuestra práctica. San Juan de la Cruz decía que con el pasado también tenemos que hacer un trabajo de purificación y de liberación. Decía, en relación al pasado hay que desembarazarse de los recuerdos que solo nos hacen sufrir. Desembarazarse de los recuerdos, ¿no? Claro, cuando uno tiene en el pasado un trauma y otro trauma y otro trauma, y él los tenía, San Juan de la Cruz, bastaba recordar cómo le habían tratado sus hermanos en Toledo u otras experiencias, ¿no? Cuando uno vuelve al pasado parece que solo tiene motivos para reforzar la experiencia de sufrimiento y la experiencia negativa. Sin embargo, también sabemos por experiencia que en el pasado podemos encontrar energía
hasta recordar estos ejemplos que hemos citado como Tim Gennard, ¿no?, o Víctor Frankl, como con un pasado traumático y desastroso, ¿no?, han encontrado en él también la energía para, no un pasado idealizado o negado, ¿eh?, porque el trauma es el trauma, pero han encontrado la energía suficiente para vivir con sentido el presente. En realidad, cabría preguntarse si la esperanza tiene que ver con el futuro o tiene más que ver con el presente. Y daría para discutir, pero podríamos decir, tiene más que ver con el presente, ¿no? Es como la sangre que circula. Sin ella estás muerto. O sea, esperanza es un dinamismo del presente, que habla de un dinamismo de confianza, de perseverancia, de fidelidad, de abandono. O sea, refiere más el presente que el futuro, ¿no? Está apoyada en el anhelo y el deseo, pero en el fondo es un dinamismo del presente y que se justifica a partir de una experiencia del pasado. Efectivamente, no es una ilusión de quien no acepta los traumas del pasado. Claro, ¿cómo traducir esto en el concreto de cómo acompañar a una persona que ha perdido el trabajo, una persona que ha perdido 5 seres queridos? Hace poco alguien decía, mira, yo tengo a no sé quién que no solo ha perdido a su hija, sino que ha perdido 5 en la pandemia. No hijos, sino, bueno, y otros ejemplos. En nuestro centro de escucha, pues también tenemos de madres que han perdido 5 hijos, ¿no?, todos enfermos uno detrás de otro. ¿Hay esperanza para esto, para estas personas? ¿Hay esperanza para quien le está costando un montón encontrar trabajo? Y bueno, pues la respuesta tiene que ser el espejo, creo. El espejo individual, hasta donde en mí alguien se puede apoyar de estos concretos, ¿no?, de estas personas. Y también el espejo institucional, hasta donde la Iglesia es un lugar donde estas personas se pueden efectivamente apoyar, ¿no?, y podemos dar respuestas tan hermosas como las que damos con nuestra proyección en Cáritas, con nuestra proyección en Pastoral de la Salud, y desafíos tan vivos como allí donde no llegamos, ¿no?, o donde no somos coherentes. Bueno, pues vamos a darle otro aplauso, por favor, sin lugar a dudas nos llevamos bien claro lo que es el ser y hacer de la gente de Pastoral de la Salud, ¿no? En varias palabras, auxiliar, ser testigos de la esperanza, dar razón de nuestra esperanza. Decía también San Juan de la Cruz, una frase que me gusta mucho, que dice, yo sé bien la fuente que emana y corre, aunque es de noche, ¿no? Aunque es de noche, aunque todo está oscuro, esa esperanza. Y cierro con este poema que antes se le adjudicó a Mario Benedetti, pero realmente es de Alexis Valdés, sobre la esperanza. Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habremos sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo que jamás conseguimos. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un beso en el mercado y que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro y todo será un legado. Y se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido Dios, apenado, que nos devuelvas mejores como nos habías soñado. Muchas gracias a todos por venir.